Bu açık son bir kaç tane var. Az önce oranın önünden geçtim. Orası yok. La joya de Damasco es sin duda la mezquita Omeya, una de las más veneradas del Islam. Fue construida por el califa Omeya al-Walid I en el año 705. La mezquita fue levantada sobre la basílica que se había construido bajo el reinado de Teodosio a finales del siglo IV. El patio tiene 122 metros de largo por 50 de ancho y está rodeado de arcadas y pórticos sobre tres de sus lados. En su parte oeste se alza un edículo octogonal sostenido por ocho columnas que estaba dedicado a guardar el tesoro. Todo el patio estaba adornado con mosaicos que representaban ríos y árboles en un entorno paradisiaco, según la promesa a los creyentes. Estos mosaicos fueron realizados por artífices bizantinos. El interior del edificio tiene planta rectangular y está dividido en tres naves, separadas por dos hileras de columnas con capiteles corintios. En el transepto se encuentra el harán, o sala de rezos, con el mihrab, que es el nicho que indica la dirección de la Meca. Y el minbar, o púlpito, ricamente labrado en mármol. Sobre el transepto se eleva la cúpula llamada del Águila. En el centro de la sala se encuentra el cenotafio de San Juan Bautista, donde se supone que reposa la cabeza del santo.